Bueno. Buenos días, señor Héctor. Para servir a usted, ¿quién es usted? Mire, mi nombre es Reina Sánchez de la O. Reina Sánchez de la O. Sí, así es. A sus órdenes, Reina. Ay, quisiera que me complaciera con una melodía. Ajá. Se llama Amor Añejo. Fíjese que yo soy viuda de hace 2 años y mi esposo hoy estaría cumpliendo 80 años de vida. Entonces lo quiero honrar con esa melodía. Claro que sí. ¿Y qué tal se portaba? Ay, muy bien. Muy, muy bien. Era un amor. ¿No será como cuando se quedan viudas y luego reconocen las cualidades de la pareja? No, claro que no, porque era un hombre trabajador, honrado, amoroso. ¿Cómo le hizo para encontrar ese tesoro? Ay, pues Dios me lo dio. Dios me lo puso enfrente. Oiga, pero... Oiga, Reina, ¿pero usted se lo merecía? ¡Claro! Ay, ¿cómo? A ver, dame, ¿por qué pasó? Bueno, pues estamos hablando porque usted presume de la calidad de ser humano que le tocó. Ay, bendito Dios, sí, fue un ser humano hermoso en todos los aspectos. Entonces, ¿fue cosa de suerte? Pues no, ya es el destino, don Héctor. Cuando le toca a uno, le toca. Y cuando no le toca, aunque se ponga. Pues eso es suerte. ¿Verdad? Sí. Sí, es fortuna. Adiós, gracias. Bueno, pues qué bien. Claro que le recordamos a su pareja. Muchas gracias. Les mando un abrazo y un beso a todos. Es un hermoso equipo. Muy amable, Reina. De un hilarante talante y de una majestuosa interpretación, Checo Padilla. La risa, Checo. Dijo. Sobre mis sienes brillan escarchas que deje el tiempo, y del amor tengo un montón de conocimientos, y te tengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu deseo, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia, y te vengo a decir. Y te confieso ahora que sabría hacer de ti la gran señora. Sé que junto a mí eres más joven. Sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar. Pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz. Con este amor añejo, solo te pido que seas conmigo leal y sincero. Así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser, solo tienes que ser una buena mujer. Una buena mujer. Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Este amor añejo, solo te pido que seas conmigo leal y sincera. Así por siempre serás mi amante y mi compañero. Solo tienes que ser, solo tienes que ser una buena mujer, una buena mujer. Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Solo tienes que ser, solo tienes que ser una buena mujer, una buena mujer. Y aquí conmigo ni amor ni nada.
extraño nombre. Es que de quesos hay una variedad infinita. Pero de veras. Y es que la diferencia, dicen los expertos, los que identifican este tipo de alimentos, está en lo que come la canija vaca. ¿Sí? Si, Uriangato, la vaca está pastando en algún lugar donde haya diferente pasto o plantas. Sí, lo que este, la, digamos, los, las vacas y los becerros, todos, la alfalfa le sirve mucho porque este le da a la leche buen sabor, la alfalfa. Y el zacate es diferente porque lo más nutriente es la alfalfa. Porque ¿y está, el sorgo? El sorgo es aparte, este, digamos, se lo revuelven con maíz. Maíz. Lo meten en unas como revolvedoras, ¿no? ¿Cómo se llamaba el que tenía tu abuelo Manelik? Sí, lo... Molino. Molino. Pero ¿y la pastura? Pues por eso también la pastura. La pastura, este, también pero... se las muelen el rastrojo, lo muelen bien molidito para que se lo coman bien. Y pero... las canijas empiezan como si trajeran chicle. Sí. Pero... había un locutor. ¿Cómo anunciaba aquel locutor la leche? ¿Quién se acuerda? Fresca, fresca. Que hace unos minutos era pasto. Exacto. Pero hacía una voz medio tenebrosa. Así. Porque toda... era su estilo. Muy grave y muy como pastosa, como más bien como rasposa, ¿no? Como fúnebre. No, sí, sí, pastosa, ronca. ¿Sí? Sí. A lo mejor la tienen por ahí. Era un locutor que se hizo famoso porque inventó frases muy curiosas en la publicidad. Decía, por ejemplo... ¿Buenos días? No. ¿La de sombreros? Ah. Sombreros. Tardán. ¿Qué más? Del norte a Yucatán, algo así, ¿no? No, decía... Sombrero que no da sombra. No es... No es sombrero. No es ni sombra de sombrero. Sí, tenía que redondear. Sí. Claro, no. Sombrero que no da sombra, no es ni sombra de sombrero. Tenía, mira, el que más me gusta, te los voy a repetir. Creo que era de él. Singer, Singer, a su madre. ¿Singer qué? A su madre. No, ese yo no lo conocía. Sí, sí, tenía uno y era la máquina de coser Singer. Sí, era una campaña especial. Singer. A propósito, ahí hay una llamada. A ver, ¿cómo le decía para insultarlos una muchacha en la escuela electrónica? María Luisa Pineda Maldonado, 55 años, en Ixtacalco. Cuando iba a la escuela, había una compañera que cuando se enojaba, en vez de decir, me saludas a tu mamá, gritaba, me saludas a la comadre de tu madrina, y se iba corriendo. En ese entonces iba en la primaria Augusto César Sandino, iba en tercero. Ah, también ese rifle... al que llaman Mauser. Ah, sí. Mauser también es utilizado en un juego de palabras para insultar con el peor de los insultos que en este país se pueda dirigir a alguien. Chifla, decían. Así chiflas. A tu Mauser. Sí. Es inocente para quienes no manejan el idioma nacional. Sí, yo oía uno que decía... Ver un mes, dice, tu máquina de coser, la tuve que componer. Y a propósito de locutores, ayer murió Adolfo Pérez Guardado, locutor y periodista. Janet Arceo lo dio a conocer en redes sociales, dijo Janet. Lamento profundamente el fallecimiento de Adolfo Pérez Guardado, admirado periodista, colega y amigo.
colaboró como reportero conductor en el Mundial de Fútbol España 82 con Ricardo Rocha. Colaboró en los programas En Vivo para Gente Grande, Reportaje y Siglo XXI. Y en la XCW fue compañero nuestro, reportero conductor de 88 a 2002. Descanse en paz. Nuestro admirado Adolfo Pérez Guardado. José Morales Trenado, 60 años, de Naucalpan. El comercial completo era leche, bárbara, 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 tan fresca que apenas hoy en la mañana era pasto. Era el comercial de los años 60. Sí, pero tiene que dársele voz de merolico, porque esa era su intención. No tenía una voz suave, tersa, varonil, sino bronca. Más bien hasta como arrastrada las, sí, las palabras. Mira, Eduardo Rosales Sánchez está recordando que era famoso por sus comerciales Humberto G. Tamayo, pero además tenía un programa que se llamaba Un Hombre Solo. Y salía y empezaba a charlar de lo que se le ocurría. Y ligaba una cosa con la otra, y otra, y otra. Todas muy interesantes. Era un hombre muy ilustrado. Pero de veras, increíble la facilidad con que hilaba una frase tras otra. Marcos Hernández Rojas, 60 años, de Pachuca, Hidalgo. El locutor que anunciaba la leche era Humberto G. Tamayo. También decía, es la escuela de la vida, la escuela más eficaz, porque el que no sabe, aprende, y el que sabe, aprende más. Tenía otra frase, nos vemos hasta la próxima, si el alto mando de Televicentro lo permite.